Un maniquí llegó de Francia a una tienda de México el 25 de marzo de 1930. La dueña, Pascualita Esparza Perales, lo vistió con un hermoso vestido de novia y lo colocó en el escaparate principal de su tienda, la Popular. Se dice que aquella figura tenía unos detalles hiperrealistas, con delicados pliegues en las manos, huellas dactilares e incluso uñas desgastadas. La gente se paraba delante de la cristalera a contemplar los modelos de la tienda. Pero a los pocos días de la exhibición del nuevo maniquí, empezó a correr un rumor. Aquella nueva figura tan realista se parecía mucho a la fallecida hija de la dueña. Las habladurías dieron paso a lo que todos creyeron como certeza. La dueña de la tienda había embalsamado el cuerpo de su hija. Se dice que la joven había fallecido meses antes por la picadura de un alacrán, justo el día de su boda. La señora Esparza, destrozada por la pérdida, había enviado su cuerpo a Francia, donde fue embalsamado y devuelto como un maniquí. La dueña de la tienda nunca negó que se tratara de su hija y esquivaba la respuesta, lo que hacía que la leyenda cobrara más fuerza. Solo ella cambiaba los vestidos de novia al maniquí. Ningún empleado más tenía autorización para ello. Lo hizo durante muchos años, hasta su muerte en 1967. El maniquí se dio a conocer primero como la Chonita y después como la Pascualita, en honor a su madre, y despertó tanto admiración como terror a los habitantes de la zona. Al morir la dueña de la tienda, dejó instrucciones en su testamento. La primera era que nunca debían sacar del escaparate al maniquí, y la segunda era que siempre sería alguien de la familia quien cambiase su ropa y sin que nadie del exterior pudiera ver el cambio. El escaparate debía ser tapado en ese momento. Una empleada de la Popular renunció aterrorizada a su puesto explicando que un día observó cómo le cambiaban el vestido al maniquí y vio que los ojos se movían y que sus piernas parecían humanas, no de plástico. El escándalo fue tan grande que la policía se presentó en la tienda y ordenó la entrega de la figura, ya que era ilegal tener un cadáver en exposición. Sin embargo, los dueños de la tienda querían evitarlo a toda costa, por lo que interpusieron medidas legales para evitar que la maniquí saliera del comercio. La justicia solo logró examinar su rostro, pero no el resto del cuerpo, que siempre permaneció envuelto. El examen forense arrojó más dudas en el caso, ya que no podían dar una opinión concluyente de si era humano o no, aunque sí certificaron que tenía materiales propios del embalsamado. Pascualita siguió en el escaparate luciendo sus vestidos de novia, y las leyendas siguieron circulando. Se decía que toda joven que elegía un modelo que llevara puesto el maniquí lograría un matrimonio duradero lleno de amor. Se dice que la figura embalsamada en ocasiones muestra una sonrisa burlona y otras rostro de pena, llegando incluso a llorar. La Pascualita sigue en el escaparate mirando a la gente pasar por la calle. ¿Creéis que su alma todavía permanece allí? No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!